más de 500 personas si es necesario. Y no nos vamos a quitar de aquí hasta que el gobierno nos dé solución al problema. Las familias de nosotros tienen que comer a base de nuestros trabajos y no nos lo va a quitar nadie nuestro trabajo. ¿Quieren inversión extranjera en Chihuahua? Pues que la cuiden la inversión extranjera. No se vale lo que están haciendo. Y soy chihuahuense y no me da miedo hablar. Espero que las autoridades puedan tener el valor también de resolver este problema como debe de ser. Y no soy líder, soy un simple trabajador de la minera.